Fastfly es la primera unidad mixta de investigación de Galicia especializada en vehículos aéreos no tripulados. Una iniciativa impulsada por el Instituto Tecnológico de Galicia y la empresa Star Defence Logistics and Engineering. Ambas entidades han unido su capacidad tecnológica e industrial para dar respuesta a las necesidades del mercado en el ámbito de los drones de uso civil. Un impulso a la investigación e innovación realizada en Galicia, que cuenta con el apoyo de la Agencia Galega de Innovación. ITG es Centro Tecnológico Nacional reconocido oficialmente. Fundado en 1991, cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de la I+D y la aplicación de tecnologías diferenciales para el desarrollo de sistemas avanzados en vehículos no tripulados, la industria 4.0, las ciudades sostenibles y el medio ambiente. Su sede en la ciudad de A Coruña es el centro operativo de esta unidad mixta de investigación. Las conversaciones ya iniciadas con el Ayuntamiento lucense de Cervo para evaluar la futura ubicación de un centro de ensayos experimentales permitirá realizar las pruebas y validaciones necesarias para poner en mercado la tecnología desarrollada en esta alianza con SDLE. Star Defence Logistics and Engineering es uno de los principales proveedores del sector militar en España y está presente en 24 países con sus productos y servicios. Es proveedor oficial de las Naciones Unidas y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de aeronaves. Su firme apuesta por el desarrollo de soluciones en el ámbito civil es una de las claves del nacimiento de Fastfly, la fabricación de un nuevo modelo de dron de ala fija y despegue vertical con características que lo sitúan a la vanguardia del mercado. Consolida esta unidad mixta de investigación con sede en Galicia como un referente a nivel estatal y europeo. Ambas entidades abordan de forma conjunta el reto de fabricar y gestionar de forma inteligente drones que permitan una autonomía desconocida hasta ahora. Volar más lejos durante más tiempo, transmitiendo más información y con mayor independencia del piloto, permitirá nuevas aplicaciones con drones y mejorar las ofrecidas actualmente. Para que este reto sea posible, existen tres líneas de trabajo conjuntas. La reinvención de los drones con aterrizaje y despegue vertical, una base de operaciones automatizada para drones VTOL y un mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial. Un dron inteligente y autónomo precisa unas características por encima del mercado. La fabricación de un dron VTOL con un sistema de aterrizaje y despegue desde vertical permitirá volar más de 9 horas con un motor de inyección optimizado para drones, una revolución a la hora de mejorar la prestación de servicios basados en vehículos aéreos no tripulados. Para conseguir una mayor autonomía de la aeronave y operar largas distancias durante extensos periodos de tiempo, desarrollamos el sistema Drone in a Box, una solución que permite gestionar de forma remota puntos de aterrizaje, recarga y despliegue en múltiples ubicaciones con mínima intervención humana. Una solución basada en nidos con un alto nivel de autonomía y eficiencia. La operación de drones 24 horas al día y 7 días a la semana de forma ininterrumpida y con óptimos costes de operación será una realidad.
Para el éxito de las operaciones basadas en vehículos aéreos no tripulados, es imprescindible disponer de información en tiempo real de múltiples parámetros de su funcionamiento durante el vuelo. Información en detalle y en tiempo real que permitirá predecir los fallos antes de que ocurran para optimizar las operaciones con drones y reducir los accidentes. Más autonomía e inteligencia. Más información y menos costes operativos. Los drones del futuro ya son una realidad.